Gracias, señor presidente. Buenas tardes, concejalas y concejales. Quiero, en primer lugar, felicitar y dar la bienvenida al Gobierno municipal, al nuevo concejal de Ganar Móstoles, Alfonso. Aprovechar también para saludar a los diferentes colectivos y asociaciones que con su presencia nos acompañan en el día de hoy y dar las gracias por sus intervenciones y sus aportaciones de esta mañana a la FABEN y a la Asociación de Vecinos Coordinadas. Gracias por el trabajo que realizáis, que os animo a que sigáis haciéndolo. Igualmente, quiero saludar al público asistente, a los vecinos y vecinas que están siguiendo este pleno a través de Internet. Antes de comenzar mi intervención, como suelo hacer en este pleno del debate del Estado del municipio, quiero rendir un pequeño homenaje a las mujeres que lucharon por la conquista de sus derechos. Y así fue como consiguieron, el 1 de octubre de 1931, que se aprobara el sufragio femenino. Y para ello he elegido una cita de Eva Perón, feminista, política y dirigente argentina, que dice así: «De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social». Nos encontramos un año más aquí, en el debate del Estado del municipio, para hacer balance y rendir cuentas del estado en que se encuentra la ciudad, en un ejercicio de participación y transparencia sobre la gestión del Gobierno municipal y de cómo estamos logrando transformar una ciudad como Móstoles, pero también para hacer autocrítica de lo que no se hace o de lo que no se ha realizado. Y yo, hoy aquí, como portavoz del Grupo Socialista, lo voy a hacer. Voy a hacer autocrítica por no haber explicado a los ciudadanos y ciudadanas con todo detalle, un día sí y otro también, la verdadera y cruda realidad que se encontró este Gobierno municipal y de dónde partíamos al llegar al Ayuntamiento de Móstoles, ya que en esta realidad lastra el presente y el futuro de nuestra ciudad. Dada la crítica situación en la que se encontraban las arcas municipales, las prioridades se centraron en contrarrestar las nefastas, insolidarias y caóticas políticas del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular. Después de varias legislaturas de rodillo del Partido Popular, este había campado a sus anchas, haciendo y deshaciendo a su antojo, hasta conseguir destruir los modelos participativos y asociativos que deben regir en una ciudad. La pésima herencia recibida nos ha obligado a centrar el eje de nuestra acción en garantizar políticas de progreso y estabilidad para realizar proyectos con los vecinos y vecinas que nos lo demandaban. Esto es lo que hemos hecho, velar por el bien común de los ciudadanos y ciudadanas para quienes más lo necesitan. Porque, señoras y señores, hemos querido empezar por las personas que más lo necesitaban, porque hay personas, como digo, que se encuentran en una situación difícil, incluso insostenible en nuestro municipio, que han sido abandonadas a su suerte por políticas de derechas. Les recuerdo la mala situación económica adquirida, el legado de Móstoles era insostenible, con una deuda financiera de más de 140 millones de euros, en la que estábamos haciendo frente con responsabilidad política. Una deuda del impago del Partido Popular de más de 45 millones de euros en expropiaciones, de los cerca de 5 millones de euros de deuda generados por la empresa municipal del suelo y de los 11 millones de euros del polideportivo Andrés Torrejón. En el Gobierno del Partido Popular, la falta de igualdad en el municipio era insoportable ética y políticamente. Señoras y señores, la desigualdad no es un destino, es la consecuencia de sus políticas, que a día de hoy seguimos soportando. Su afán de sostener y conservar el estado de las cosas, sus políticas restrictivas, que han dejado cada vez más una brecha más grande entre unos ciudadanos y otros, dejándonos a todos al borde del abismo. Lo que ustedes hacían era de traca. Anunciaban a bombo y platillo, mediante notas de prensa y titulares, planes que luego no ejecutaban. Como lo que nos traen hoy aquí. Nos traen una moción, la que nos anuncian que quieren compartir con nosotros una moción para ayudar al PAO 4. Señores del Partido Popular, les recuerdo que en abril del año 2016, con su abstención, no se pudo aprobar que el Gobierno exigiera a la Comunidad de Madrid los beneficios del consorcio Móstoles Sur. Ustedes se abstuvieron en esa moción. No sé cómo hoy traen una moción para presentárnosla conjuntamente. Hay que gobernar con los vecinos y las vecinas. Para ello hay que anteponer los intereses particulares y partidistas y no despilfarrando los caudales públicos y llevando a Móstoles al desastre económico al que esta ciudad ha llegado, que fue lo que hizo el Partido Popular. Que no se nos olvide a nadie que el único responsable de esa gestión es el Partido Popular. Porque frente a los intereses opacos de un Gobierno insolidario y partidista protagonizado por el Partido Popular, hemos conseguido en estos dos años de gestión devolver a la ciudad a sus vecinos y vecinas y convertir Móstoles en un referente de participación, de solidaridad y de convivencia, palabras que el Partido Popular había borrado del diccionario. Eso es preocuparse y ocuparse por nuestros vecinos y vecinas.
Y lo hemos logrado con el trabajo y el esfuerzo del Gobierno municipal, compuesto por tres formaciones políticas, que trabajan por el interés común de los vecinos y vecinas de Móstoles, alejando los fantasmas que se habían instalado en nuestro municipio durante los años de desgobierno del Partido Popular. Señoras y señores, para nosotros resulta inadmisible que el nombre de la ciudad se haya visto relacionado con turbios asuntos y envuelto en un halo de sospecha por el mal hacer político de nuestros anteriores gobernantes y ante el que están obligados a rendir cuentas tarde o temprano. La palabra púnica resuena irremediablemente en los pasillos de este edificio, pero también en las calles, en las plazas y en todos los rincones de la ciudad. Y pregunto yo, ¿a quién hay que responsabilizar de ello? Es evidente que aún hoy seguimos sufriendo las consecuencias de esa nefasta gestión, de ese gobierno insensible, intransigente y que gobernó durante años de espaldas a la ciudad y a sus ciudadanos y ciudadanas. Insisto, es necesario recordar la mala situación económica heredada del Partido Popular, la deuda financiera, como he dicho anteriormente, de más de 140 millones de euros de la que venimos haciendo frente. Y sigue siendo bochornoso que el nombre de Móstoles aparezca una y otra vez en los medios de comunicación en todos y cuantos casos de corrupción se han destapado a través de la gestión del Partido Popular en Madrid y en nuestra ciudad. Pese a ello, y aunque es importante no olvidar qué ha pasado en Móstoles y por qué ha pasado, es importante